México, en Sonora tenemos 8. Tenemos conocimiento de que están presentes 8. Estos 8 órdenes son amblipígidos, buropígidos, las arañas, los escorpiones, los opilionios, los olífugos, los ácaros y los pseudoscorpiones. Well, in Mexico we have 8 of the 11 orders present. In Sonora we have 8 of the 11 orders present: amblipigi, uropigi, arenae, scorpiones, opiliones, solifugi, pseudoscorpionida, and acari. Una parte de lo que se está haciendo aquí en Sonora es que no existen trabajos que involucren exclusivamente a la clase arácnida. O sea, son muy escasos los listados que estén involucrando la presencia de estos organismos. Entonces, parte de lo que se está desarrollando aquí con las expediciones y con Tom es tratar de ahondar en este tipo de información. So, in Mexico we have a lack of information. In Sonora we have a huge lack of information about these orders. Aquí sigue, por favor. Y bueno, en las Islas Serranas, ¿qué es lo que estamos encontrando? En las Islas Serranas tenemos hasta el momento igual presente los 8 órdenes que están en Sonora. Como les decía, hay muy pocos listados que sean publicados. Sí tenemos algunas listas de las cosas que hemos colectado y demás, pero no tenemos unas publicaciones que traten sobre la diversidad de la clase arácnida. Entonces empezamos con el primer orden, que es con el que estoy trabajando, que son los uropígidos. Los nombres comunes son vinagrillo o vinabrón. Y aquí tenemos las imágenes, ¿no? En este caso tenemos a una hembra. Este caso es un ejemplar juvenil, lo podemos saber por la coloración de las patas y del flagelo. Y por este lado tenemos a una hembra y un macho en pleno apareo. En este momento el macho está tomando, no, me parece que esta es la hembra, la que está tomando al macho por las patas anteniformes con los palpos. Estas fotos son cortesía de Tom Van de Vender, así como muchas de las fotos que estoy utilizando en la presentación. La única especie que está presente aquí es Mastigoproctus giganteus giganteus, que es una subespecie, bueno, pero al final de cuentas, digamos que la especie válida es Mastigoproctus giganteus. Like I said, here in the Sky Island we have the 8 orders present. In this case we are going to start with Uropigi. The common names for these guys are vinagrons, like I said, vinagrillo, vinagrón. And we have these photographs. This is a female, this is a juvenile, I don't know if it's a male or a female. And this one are mating. The species of this is the only species for Mexico, Mastigoproctus giganteus. La que sigue, por favor. Los amblipígidos es otro de los órdenes que tenemos aquí. Estos fueron colectados, estas fotos no son de aquí de Sonora, pero el registro que tenemos de colecta es de Sierra de los Ajos. Aquí hay algo interesante: los nombres comunes para el orden amblipigi son araña corazón, madre de alacrán, o también hay partes aquí en Sonora donde les dicen vinagrillo y vinagrón. Pero realmente, si podrán darse cuenta, hay una diferencia muy marcada, ¿no? No tenemos aquí el flagelo. Las patas, bueno, el primer par de patas sí viene, sí se presenta como anteniformes, quiere decir que están largas, pero los palpos también son diferentes. Pero quizá por este tipo de acomodo podría la gente estar confundiéndose entre uno y otro. Solo que hay una cosa que se me olvidó comentar desde los pasados, que los vinagrillos tienen la característica de que expelen ácido acético, que es como un tipo de vinagre, huele como vinagre, y de ahí deriva el nombre de vinagrillo. Y en este caso ellos no están expeliendo ningún tipo de sustancia. Y también son muy feos. No, it's pretty, pretty actually. No, no, no. Yeah. Araña corazón. Araña. So they're like madre de alacrán. Yeah. Scorpion mother. Yeah. So the next order is amblipigi, and the common names is these ones, but it's also called vinagrillo and vinagrón, like uropigi. And the species that is recorded in Sonora is para fines mexicanos. La que sigue, por favor. So, llegamos al orden que es el más abundante, no solamente en Sonora y en México, sino a nivel mundial. El orden Aranae es uno de los más diversos, tenemos una diversidad enorme, tenemos muchos hábitos, tenemos muchas formas, tenemos bastantes cosas. Aquí, todas estas fotografías son
de organismos de las Islas Serranas. Todos fueron tomados aquí en las Islas Serranas. Entonces, los traté de acomodar un poco por hábitos, por la parte de aquí arriba. Son de hábitos, digamos, arbóreos, están en los árboles, tejen sedas y están regularmente entre las hojas y demás. Tenemos los hábitos epigeos, que son estos dos de aquí, la tarántula, esta es una tarántula hermosa, es Afonopelma moreu, me parece. Y tenemos aquí algo que parece ser un sorocrátido, el género debe ser Sorocrates. Estos son de hábitos epigeos, quiere decir que están en la tierra, están debajo de troncos o están debajo de piedras. Y tenemos otro de los grupos que son muy diversos, que son los saltícidos. Como se podrán dar cuenta, son las arañas saltarinas. Y tenemos una diversidad de colores y también de tamaños. De hecho, colectamos una de estas arañas el día de hoy, es Paraphilippus aurantius. Entonces, bueno, de esto se puede tener bastantes nombres comunes. Está por todos lados, entonces no puse un como nombre común porque realmente no hay como un nombre que se pueda utilizar. So, the next order is Saranae, diverse order in the Sky Islands. We have the family Araneidae, like these ones, who lives in the trees, in the leaves. And we have the epigean habits of these ones are living in the ground. This is a Theraphosid, a tarantula. This is a Sorocrates, I guess. And we have the Salticids. It's pretty spiders. Yes, these are all called jumping spiders in English, all of these over here. On the right. And I'd like to point out two of these that are especially interesting in Sonora. This one on the bottom right here. And this is called Phidippus tux, and it's endemic to the Sonoran Desert around Tucson, and it has that little bow tie on its abdomen there. So it's really an interesting. The tarantula is near Yekrin, the Ceramandri occidental, and this Siphonopelma morii is very beautiful, metallic greens and blues and reds. So. Bueno, el siguiente orden que también ha estado presente durante las colectas son opiliones. En este caso, los que hemos estado colectando y hemos estado viendo son los que tenemos aquí arriba. Precisamente el que tiene ahí otro orden de arácnidos que está parasitando, lo que es un leptus. Pero bueno, el género es Leiobunum. La especie es, bueno, en realidad todo el orden de opiliones necesita bastante trabajo, necesita una revisión bastante profunda. Hay personas en la Ciudad de México que se están encargando de hacer revisiones, pero de grupos en específico. Este grupo de los patones, por así decirlo, necesita bastante trabajo. Son bichos que son diversos y que han sido tratados, como le decimos, como bote de basura, porque todo el mundo los tira ahí y no sabe lo que es. Podríamos encontrar también este tipo de registro, que está registrado para el estado de Sonora. Y este de acá sí lo ha llegado a colectar todo. Me parece que sí nos ha mandado, al menos del género, que es Trachyrhinus, nos ha mandado algún ejemplar. Y los nombres comunes, bueno, pues son bastantes, ¿no? Patonas, patoncitas, arañas quebradizas, arañas gelatinosas. Y macacos. El nombre de macaco yo lo aprendí aquí en Sonora, de hecho. Yo nunca lo había escuchado. No sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez. De macacos. ¿Cómo se llama, Lilia? Las arañas, Lily, what do you call them here? Patonas. Pero él sí ha escuchado que no se llama macacos. Escuchado que le dicen sí, macacos. Y de hecho, en Costa Rica a este orden les llaman pendejos. Pero, en Costa Rica, the people call pendejos, like assholes, I guess. But, no es por insultar, sino porque en Costa Rica la gente que es miedosa, que es así como muy nerviosa, le dice que es muy pendeja, que es tonta. Entonces, como ellos cuando están caminando están como siempre temblando, la gente le dice pendejo. Well, the next order is opiliones. We don't have a huge diversity of these guys here in Sonora in the islands. The names is these ones in Spanish. In English is daddy long legs, I guess, and I don't recall another name for this order in English. The landed harvestman. Harvestman. Yeah. Harvestman. Yeah.
Great. Okay, Harvestman and Daddy Long Legs. Daddy Long Legs, yeah. And I was told that these guys that in Costa Rica, the people call these fellows like pendejos, is like assholes, yeah. Because they always are shaking when they walk. You better go ahead. I can move on after that. I like the more pendejos. I'm sorry. So, tenemos el orden Solífuga. Es un orden bastante difícil. Antes de estar trabajando yo con Uropígidos, estuve trabajando con este grupo. Es bastante complicado. En México no tenemos un especialista que esté trabajando actualmente con este orden. Y es bastante complicado porque los caracteres de importancia taxonómica, los que nos van a ayudar a determinar a nivel de especie, a nivel de género y a veces a nivel de familia no tanto, ¿no? Pero sí a nivel de género y especie, se presentan solamente en ejemplares adultos y en machos. Este de acá abajo es un macho. Y las hembras, como la de aquí, o como la de acá, generalmente no nos arrojan ningún tipo de utilidad taxonómica. O sea, pueden estar colectando hembras y si no tenemos a los machos, no podemos determinar a nivel de especie o de género en algunas ocasiones. That's the way it should be. No. Pero son bastante, es un orden de arácnidos bastante interesante. La gente aquí en Sonora los conoce como matavenados, matavacas, arañas sol y solífugos. Yo no entiendo cómo pueden pensar que pueden matar una vaca. O sea, son animales que miden, los de Sonora, los más grandes pueden llegar a medir unos 6, 7 centímetros. Pero la gente les tiene un pavor porque dicen que matan a las vacas, que los corretean, que matan a los venados, que los matan cuando están pastando y ellos los muerden y que tienen el veneno en las... Los ahorcan. No, creo que no. En los quelíceros, y entonces que cuando los muerden, los envenenan y eventualmente se mueren por alguna infección. ¿Es painful? Sí. Un poco. Y me pregunta Tom que si realmente duele. Sí, duele cuando muerden, y sobre todo los grandes. Pero lo interesante es que no tienen glándulas de veneno. Estos bichos no tienen veneno. Y otra parte que es bastante interesante es que es como un verdadero hombre araña. Los solífugos tienen en la parte de final del primer par de artejos, que sería los palpos, tienen un tipo de glándula que es como pegajosa. Entonces pueden estar escalando superficies lisas como los cristales. Digamos que si uno mete un solífugo en un vaso, si metiera cualquier tipo de bicho en un vaso, en un artrópodo es difícil que se salga, porque no tienen el agarre en los cristales. Pero los solífugos pueden pegarse con sus palpos y escalar y escapar. Es algo que a mí me impresiona bastante. Otro nombre que también le dicen es cara de ratón. Y eso lo estoy recordando por esta imagen. ¿Son los que también le llaman cara de niño? No. Sí, a veces también le llaman cara de niño, pero hay una cuestión ahí con cara de... Los cara de niños es una familia de insectos, que es el género es Stenopelmatus, pero también la gente llega a conocer estos como cara de niño, solo que hay una diferencia así bastante enorme, ¿no? Sobre todo en el acomodo de los quelíceros, que aquí son bastante prominentes, o sea, siempre están así, hacia enfrente, y también parte del acomodo de los tubérculos oculares que están aquí. En los caras de niños, los tubérculos oculares o los ojos, no sé si son compuestos, deben estar en los lados. Y aparte la mandíbula siempre va por abajo en el caso de estos grillos. ¿Qué otra cosa comentarles? Bueno, aquí en las Islas Serranas hemos colectado Eremobátidas solamente. Es esta familia que tiene esta línea que está aquí, recta, en la zona ocular. Solamente hemos colectado esta familia en las Islas Serranas, pero en el estado de Sonora sí hemos colectado las dos familias, que son Eremobátide y Amotrequide. De hecho, fue un poco sorprendente cuando yo colecté con Tom en el cañón de Cucurpe a la otra familia. Yo no sabía que existían tan al sur, tan al norte del estado de México, estos organismos. The disorder is called Solifuga, and it's a pretty tough, it's a taxonomic nightmare to work, because there is no much characters who help us to determine the species of the genus of disorder, and there is a lack of people who work with these fellows in Mexico and in world level.
In the States, there are two people who work with the Familia de Movatide, who is Paula Cushing and Jack Brookhart, I guess. And I met another person from Africa. Her name is Tarina, but I can't remember the last name. But they are quite difficult. I was telling that this other has in the tip of the pulp a special gland who help us to climb into how do you say glass. But glass. And they don't have venom, but the people here in Sonora know this fellow like deer killers or cow killers. I don't actually know why. But if you watch them eat, it's pretty awesome. Yeah, they destroyed the press. Yeah, with this calicera. We call them sun spiders. Sun spiders, yeah. Camel spiders, actually. Wow. El otro orden que también hemos encontrado aquí arriba, que de hecho Wayne colectó bastante, hoy también colectamos uno en los troncos, ese de escorpiónida. Como podrán darse cuenta, con esta imagen ya podemos tener una idea de por qué es pseudoescorpiónida, ¿no? Como un pseudoescorpión. Tiene un par de palpos como los escorpiones. Tiene igual un cuerpo con esternitos, pero tiene, bueno, le falta lo que sería el telson, ¿no? La cola. Todo lo demás está como presente. Obviamente igual el acomodo de los tubérculos, testiculares y demás es diferente. Pero también se encuentra aquí arriba en las Islas Serranas. Una parte interesante de este orden es que en la punta de los palpos, justamente donde están las tenazas, en este punto sería, tiene las glándulas de veneno. Este es un orden que tiene veneno, pero son diminutos. Realmente no es como... Bueno, aquí pueden ver la escala, ¿no? De hecho, tengo uno vivo, por si alguno lo quiere ver. Tiene veneno en esta parte y, bueno, con eso están cazando. Para un listado que existe... medio hecho sobre artrópodos en Sonora, mencionan que esta es una de las especies endémicas, que es Mentus gracilis, que se encontraría solamente en la parte costera de Sonora, sería la parte de Quino y todo eso. De los nombres comunes que existen para este orden son garrapatitas, angelitos, tampoco lo había escuchado nunca, salud, escorpión libro, esto porque igual se pueden llegar a encontrar en los lugares que están, digamos, como empolvados, y bueno, falso escorpión, que es otra forma de decir pseudoescorpiónida. So, this order is called pseudoescorpiónida. The common name for this fellow is little ticks, I guess, garrapatitas, little angels, book scorpion, and false scorpion. This order has, in the tip of the palps, venom glands to hunt his prey. And they are quite tiny, like you see in here. And for Sonora, there is only one species, like an endemic species, that is found in the coast of Sonora, like Quino. Like you see. Y bueno, de los que siempre nos estamos encontrando. Y yo creo que ya la mayoría de nosotros ya vimos a todos estos en este viaje. Los escorpiones es otro de los órdenes que son bastante diversos en el país. Tenemos arriba de 250 especies a nivel nacional. Y en las Islas Serranas tenemos algunas cuestiones que son bastante interesantes. Tenemos el grupo de los centroides, que son estos que están aquí. Como podrán darse cuenta, tienen un bandeado en el lomo, en el dorso. Tienen una cola bastante delgada, tienen unas pinzas bastante delgadas. Y en las Islas Serranas, hasta el momento tenemos registrada la misma especie, que sería Centroides esculturatus. Pero realmente lo que hemos llegado a pensar, después del material que se ha estado colectando, es de que posiblemente pudiera ser un complejo de especies. No solamente para las Islas Serranas, sino para todo el estado de Sonora. Pero obviamente esto es algo que se tendría que investigar mucho más a fondo, utilizando información morfológica y algunas veces que hay variaciones de color de una misma especie dependiendo de la zona donde la encontremos. Necesitaremos hacer unas investigaciones más profundas utilizando información morfológica y utilizando información molecular.
para determinar si realmente es la misma especie que la que tenemos en las Islas Serranas o si son, como les digo, un complejo de especies y se tendría que estar separando. Por otro lado tenemos a los diplocentros, que son estos de manos gorditas. Esta fotografía me la mandó Tom, todas estas fotos son de Tom. Bueno, me las mandó Tom. Pero en este caso se ve algo como una textura bastante tersa. Pueden darse cuenta aquí que es como brillosillo y aquí es como terso, no hay nada que esté brillando. Yo creo que aquí fue un artefacto de la fotografía. Sí. Cuando revisamos esta fotografía pensamos que podría tratarse de algún otro género, alguna otra familia, y fue desconcertante al principio porque vimos, ¿qué es eso, no? Pero ya revisando a fondo la fotografía, revisando bien este tipo de lo que tenemos aquí, lo que tenemos en las quelas, llegamos a esa conclusión de que es lo mismo. Nada más que esto es un artefacto, la fotografía seguramente tuvo algún filtro o algo por el estilo. Las especies que se encuentran en las Islas Serranas son Diplocentrus spitzeri y se puede llegar a encontrar otra, pero depende mucho de la taxonomía, que también necesita una revisión esta especie, necesita que se redescriba, se necesita utilizar más caracteres morfológicos, porque hasta ahora para separar estas especies se utiliza el conteo de espinas tarsales y no hay como un conteo establecido, sino que digamos son, digamos, la clave dice de 3 a 5 espinas tarsales en la pata 1, 2 y 3,